Hola Norma, hola Merari, ¿me pueden escuchar? Hi, teacher, sí, se escucha. Ahora ¿qué pasó, Wilson? Parece que a Wilson le dio problema porque creo que nos habló y no pude escucharlo. Bueno, vamos a comenzar. Gracias a ustedes que se han conectado. Esto es debido a lo del día de ayer, ¿verdad? No nos alcanzan los minutos. So.
Let's go ahead and get started. Vamos a comenzar entonces. Vamos a retomar parte de la clase, de lo que teníamos de ayer para hoy y en lo que nos quedamos el día jueves, ¿verdad? So, on Thursday, we stopped it here. El jueves paramos acá. And in Friday, right? On Friday, we saw this part of this, right? Y viernes vimos parte de esto. So we will try to go over it during this half an hour. Vamos a ir a esto durante esta media hora. I'm gonna stop the recording like 2 minutes or 1 minute before, right? Voy a detener la grabación 1 o 2 minutos. Y voy a esperar a ver si me la está convirtiendo para que no les cause otro problema, ¿verdad? Así que, so, vamos a continuar. Let's see. Here we got summoning, right? Which is basically what we are going to be studying these days. So, we get into an agreement, right? That summon any can be either countable or uncountable, right? So you can use it either or with countable nouns or uncountable nouns. The only difference is going to be that some, we are going to have it for affirmatives, as is stated here, and any, it's going to be just only for negative and questions, right? That will be the only ones that we have. So here, as you might be able to see, we have some examples like I would like some sugar, please. As you might be able to see here, sugar is uncountable and we have some, right? So it's with countable and uncountable and affirmative. Once again, here, I don't want any sugar, thanks. Uncountable, right? Any, as we said, countable or uncountable. However, any, just only in negative questions, right? Hello, George, welcome. So he needs some help, right? Once again, some help. In this case, uncountable, affirmative, right? This is something that we cannot exactly touch. It's an abstract idea. So we have here uncountable, right? And some, uncountable, some. And affirmative, and so on, right? So that it will be with some and any. ¿Y qué dijimos con todo esto, verdad? Estuvimos estudiando que el some y el any puede ser utilizado ya sea para contables o no contables, ¿verdad? Plural o singular. So, en este caso, plurales, ¿verdad? Los contables son plurales. La única diferencia que ustedes van a notar es que en some solamente se utiliza para las afirmaciones. Y any se utiliza nada más para las negaciones y en las preguntas, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted quiera expresar. Acá ustedes tienen un par de ejemplos, ¿verdad? Afirmativo, negativo, etcétera. Y pues acá tenemos solo uncountables para que ustedes lo puedan ver. Pero definitivamente, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar tanto contables como no contables. So it's up to you, ¿verdad? Eso es. Ya de ustedes, ¿verdad? Lo que vayan a expresar concerniente a esto. ¿Siempre va a ser así? Sí, siempre va a ser así, ¿verdad? Explícito para negatives y explícito para preguntas, ¿verdad? No va a cambiar. So, preguntas que ustedes tengan acerca de esto, sí las hay. ¿Preguntas? ¿Sí me escuchan? Ninguna, teacher. Sí, Ah, se escucha. gracias. Gracias, pensé que ya no me habían escuchado. Ok, permítame un segundo, le voy a contestar a uno de sus compañeros. Muy bien, so continuamos entonces. Ah, Clear Like Chocolate. Ah, ¿cómo la pantalla al WhatsApp? Perdón. ¿La presentación?
o una foto. Ah, ok, una foto de esta lámina, de esta en específico. Sí. Ah, ok, sí. Entonces, deme un segundo. Le voy a cortar un rato la cámara. Y ya le mando la foto. Ok, siempre estoy entrando 5 minutos, ¿verdad? Para los que tienen ahí problema y también porque como hemos tenido ahí los inconvenientes con el host, so no se preocupen, siempre estoy intentando estar 5 minutos antes o unos 3, 4 minutos antes, ¿verdad? Entonces no se preocupen. Ayer, pues la verdad, yo ya estaba lista desde las 7:30 y fue a dar problemas, pero bueno. So, hasta aquí estamos bien con Som y Eni. Ya estoy tarde. So, si estamos listos con Sam y Annie, pasemos un poco a lo que estábamos viendo, ¿verdad? Por ahí ya les tiene que llegar la imagen, ¿verdad? Que me pidieron. So, estuvimos estudiando un poco esto, ¿verdad? Yes, teacher, gracias, Jaime. Estuvimos estudiando un poco esto que eran los plurals, ¿verdad? The spelling of the plurals. Do you have any question regarding from the spelling of the plurals? Got questions? No. ¿Tienen preguntas acerca del spelling de los plurales? Dígame, Kenia. Teacher, solo tenía una duda que con los plurales que no cambian, yo he escuchado que cuando es de la, no cambian, pero cuando hay de diferentes especies en la misma raza, no es algo así, ahí sí se puede identificar de otra forma, pero no recuerdo bien. ¿Cómo sería ahí? En ¿Me los quiere plurales que decir no. que si es Ajá. masculino o femenino? ¿O no? No, porque una vez vi un ejemplo que ponían de ejemplo los peces, que cuando Okay. hay una especie de peces, pero dentro de ese grupo hay otra clase de peces, algo así, ahí decían que el plural sí iba a cambiar. Ajá, algo así. Parece que ponían ese ejemplo en inglés. En inglés de las especies. Interesante, porque eso no lo había escuchado. Fish para nosotros es el fish, ¿verdad? Déjeme ver. Vamos a ver eso. They're starting the firecrackers, ¿no? Ya empezaron los fuegos artificiales, ¿no? Okay. Yo pensaba que eran golpes. No, no, they are firecrackers, know where. Mira, se lo tendría que averiguar si realmente, o si usted encuentra el ejemplo que me está diciendo, verlo realmente qué es lo que les han puesto, porque así, literalmente, si por especie, digamos, estos pescados son peces, qué bueno, de las tortugas, ¿verdad? En general, de las tortugas tenemos las tortugas que son tanto de la tierra como las tortugas marinas.
Entonces, son tortugas, son de lo mismo, ¿verdad? Pero realmente sí le va a cambiar tortoise, right, a turtle, o sea turtle, no sé realmente si por especie les va a cambiar, porque yo eso nunca lo he escuchado. Por ejemplo, la tortuga marina, sé que es una sea turtle, ¿verdad? Una tortuga marina, sea turtle. La Sí. tortuga ponedora es la tortoise, ¿verdad? Pero así claramente especie, especie, no. Tendría que buscarlo. Diga. Teacher, esa imagen la acaba de enviar Julio al grupo, ajá, es la que yo le digo que he visto. Ajá, sí. Julio. Sí, ahí la acaba de enviar, ya la vi. Okay. Gracias, Julio. Ah, ya entendí lo que me están diciendo. Ok, so en el caso acá, lo que le quiere dar a entender con el caso de los pescados, ¿verdad? Porque eso no sé si se va a repetir dentro de otra familia de especies y habría que investigarlo y verlo, porque esto ya sería bien específico con el caso de los pescados por lo que veo acá. Si digamos tiene pescados. Y los pescados se refieren a una misma familia, el plural se mantiene. Si el pescado tiene cierta diferencia entre ellos, puede cambiar el plural a los fishes, ¿verdad? Que sería ES, when you are referring as plural, right? Cuando hay más de una especie dentro de ellos. Pero habría que ver si esto se limita solamente a lo que son esta clase de animales, los peces, ¿verdad? Vuelvo y repito, tortuga en general, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay tortugas que son tanto de la tierra como hay tortugas marinas. Entonces, para distinguir una tortuga marina de una tortuga de tierra, ¿verdad? Se le dice sea turtles, ¿verdad? Entonces, el plural es turtles y solo se le agrega el sea para hacer que es marina. Pero esto de los pescados, no sé si está limitado adentro de lo que es solo la familia de los pescados, porque dentro de otra familia, sinceramente de las especies, nunca, nunca había visto esto. Así que no sé si solamente es dentro de los animales marinos, como son los pescados, ¿verdad? O de agua dulce. Habría que investigarlo. Pero sí, de acuerdo a lo que dice ahí, es que si usted tiene pescados, ¿verdad? En el caso que tenga, bueno, ahí nos aparece el famoso pez payaso, nos aparece un pececito como que es la Dory, ¿verdad? Y otro pececito de otra Sí. familia. Entonces, si tiene de diferente, ¿verdad? Me imagino, pues, nombre, ¿verdad? Porque aquí sería un nombre, los peces payaso y lo demás, puede ser fishes, ¿verdad? Pero para mí sería en general solo pescados, ¿verdad? Pescado, pescado, pescado. Y no sé, ¿verdad? Yo sé que eso se llama pez payaso por la película, ¿verdad? Pero no, la Dory no sé qué nombre tiene. Es un pececito como tropical. Entonces, esas sí se las tendría que investigar si hay demás familias, porque realmente, pues, esto quizás podría decir que se limitaría a personas que estudian la vida marina, ¿verdad? Yo sería algo bastante específico. Me va a tocar buscárselo, se lo voy a buscar, ¿verdad? A ver qué podemos encontrar. Gracias, Julio, por enviar la imagen. Sí, está bien, teacher, está bien. Bueno, ya saben. No sé si tienen alguna otra pregunta, duda, comentario. ¿Tienen ustedes alguna duda, pregunta o comentario? Ok, entonces vamos a hacer estos, que eran los que estábamos haciendo con los compañeros el día Friday, right? Gracias, Jaime. El día Friday, vamos a ver, ¿verdad? En este caso estábamos convirtiendo la letra D de, bueno, singulares a plurales, ¿verdad? Que es los que llevan la letra F. This one, how it will be. ¿Esta cómo sería? ¿Vuelves? ¿Cuál?
Oh, no, no, esta, Julio. Esta. ¿Qué tendría que hacer? Hagámoslo más fácil, aunque no me pronuncien la palabra. ¿Qué hacemos? Agregar Agregar yes. ese. Yes. Agregar. VES. VES. VES, ¿verdad? Y voy a dejar la S. No. No, ¿verdad? No. Y sería de esta manera. Bueno, está bien, Jaime, por favor, porque yo creo que todos pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Que me cambié de pantalla. Bueno, me cambié de documento, mejor dicho, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vaya, Quitó diga. la F porque es consonante vocal, o al revés lo dije. Porque No, no, no. No. termina en consonante, ¿verdad? ¿O cómo era eso? Aquí, mire, aquí estamos. En esta. Déjenme ponérselo un poquito más grandecito. Quiero ver. Ahí estamos. Aquí, esto. Si termina en una F o una FE, removemos la F o la FE y agregamos VES, ¿verdad? Por eso es que se cambia. Los que si terminan en consonante, vocal, consonante, a ellos lo que se les hace es que se les duplica la última consonante y se agrega ING, ¿verdad? Pero eso es la regla de los verbos en presente continuo, la que usted me estaba comentando. Entonces, si usted tiene el patrón CVC, que sería la C de casa, ¿verdad? La V de Víctor y la C de casa otra vez en un verbo y va a convertirlo en ING, que sería en el presente continuo. Cuando tenemos ese patrón, nosotros doblamos la última consonante y se agrega ING para convertir el verbo en, bueno, para convertir en este caso el verbo en un gerundio para ser utilizado en el presente continuo. Pero esa es otra regla, ¿verdad? La que usted me estaba diciendo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, teacher. Sí, ok. Bueno, miren, quizás voy a cortar. Yo le tengo miedo a Zoom and I don't trust it. Y no le confío, ¿verdad? A Zoom ahorita ya nada de mi vida, aunque me regañen por decir eso, ¿verdad? So, ya no le confía nada, así que lo que vamos a hacer es para evitarnos un mal inconveniente, ¿verdad? Y que ustedes estén more time here. Voy a cortar la grabación exactly at 8, a las 8, ¿verdad? Que ya hemos cumplido los 30 minutos. And prácticamente voy a dejar de compartir, voy a cerrarla. And I'm going to get in once again. Y me voy a meter otra vez. Y vamos a hacer ya la clase a normal, ¿verdad? So, in that way, I will be sure that I'm going to have two videos instead of one. Right? So, because as I said, I'm extremely afraid and frightened of Zoom. And I don't want to have more issues, right? So ya le tengo miedo a Zoom y no quiero que tenga más problemas. Alright, ¿estamos bien? ¿Están de acuerdo en volver a entrar? Sí, está bien. No problem, Okay. teacher. Está bien. Sorry, Sí, ¿verdad? Sorry, ustedes han sufrido mucho conmigo. I'm so sorry. So let's see then. Veamos. Ya que tenemos este acá, veamos el siguiente. Elf. ¿Cómo sería? Else. ¿Qué voy a hacer? agregar V
Es y quitar la S. Muy bien. Pero tengan cuidado con la indicación que dan. Si usted me dice agregar, intuyo que voy a volver a escribir lo mismo y solo voy a poner adicional, ¿verdad? Ah, Pero okay. debemos de decir siempre, borre, ¿verdad? Borre o agregue, porque agregar es adicionar, ¿verdad? Algo más. Quiere decir que se va a mantener y pues vamos a agregar algo. Pero si usted me dice elimine, borre, remueva, ¿verdad? Ahí yo entiendo que hay que quitar algo, ¿verdad? Definitivamente. So, be careful with that, right? Tengamos cuidado con eso. Ok. So, this one. Tenemos que quitar la F y agregar V es. Muy bien, ¿verdad? Sí, teacher, ¿cómo se Diga. pronuncia? Fíjese que esta tiene una pronunciación mera weird. Déjeme, lo voy a buscar porque yo sé que solo la muy, muy es draft, right? Draft. Es bien extraña esa pronunciación porque no tiene un sonido definido. Y hasta ahora, y yo le soy honesta, ¿verdad? No le voy a mentir. Ay, la teacher todo sabe. No, no, ¿verdad? No, eso no pasa. En este caso, esa pronunciación, ¿verdad? No me la puedo muy bien. Regálenme un segundo. Ok, como les decía, no es una pronunciación fácil, es una DW y es worst, 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 worst. Suena entre una D y entre una F, ¿verdad? Worst, worst. Words. Yes, it's kind of weird and let me check if I'm able to find the phonetic symbols. Maybe así se les puede hacer más fácil con los símbolos fonéticos. Words. Words. Aquí la tenemos. Y les voy a compartir todita la pantalla. Otra vez, el señor Notepad. Y en phonetics, ¿verdad? Sí, con gusto. En phonetics, la palabra es esta, ¿verdad? Que es enanos, ¿verdad? Como los que aparecen en la película de Blancanieves. Y el phonetics, sería así. Así sería el fonético. Este es el símbolo fonético. Este símbolo lleva ¿quién me ayuda? ¿Cómo se llama el que tiene una casita? Como que es una casita, como es que es el techo de una casita. ¿Tiene su nombre en español? ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo sabe de los compañeros docentes? Yes. Se usa como un i, como un condicional en la parte de informática, teacher. Ajá, sí, es que Y ese como en exponente, sí. informática es como el de los mayor y menor que, solo que este es el acento. Ajá, Bien, sí, se lo ese voy es. a buscar en español porque honestamente no me lo puedo en español. I'm sorry, me lo puedo en French, que es l'accent circonflexe. Se llama así, l'accent Sí. circonflexe, y Es no el sé cómo se conflejo, llama. creo que se llama. I'm sorry, what was that? Circunflejo. Circunflejo, exacto, gracias.
Bueno, perdónenme, ¿verdad? Yo, hay cosas que sí, hay cosas que no, y no es que yo quiera incomodarlo, ¿verdad? Pero sí, es el que parece like una housey, right? And is this one? Es este, déjenme ver si lo pueden ver. Where is it? Where did I put it? Regálenme un segundo. Este, es este. Así, y lo va a llevar encima de la O. Entonces, la O que nosotros tenemos acá lleva el acento circunflejo, ¿verdad? En este caso, gracias, Julio. Y la pronunciación es worth. 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 La D se escucha al final en worth, right? Worth. Worth. Y ese es, o son los enanos, ¿verdad? Este es el enano y en plural es los enanos, ¿verdad? Casi se escucha como trabajo en inglés, casi. Casi, casi. Solo que la diferencia de este es worth. Worth. Lleva una al final y trabajo lleva una K. Y trabajo es work. 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 Work, Se escucha ¿verdad? más como Wolf. Y de igual manera, si tiene usted un lobo que es wolf, right? Si usted llegara a tener un lobo, es wolf. Wolf. Y ese es worth. Worth. Worth, right? Y ese es wolf. 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 Ahí en esa O hay un sonido entre una O y una U. Wolf. Wolf. ¿Verdad? Y en el de trabajo es work, 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 work. ¿A dónde está la diferencia? Si ustedes se fijan en los movimientos de mis labios, ahí está la diferencia. Worth, worth, worth. El otro es work, work, work. Y el otro es wolf, wolf, wolf. ¿Verdad? Entonces, es la manera en la que movemos nosotros nuestros labios. La manera en que movemos nuestra lengua, ¿verdad? Es la manera en la que se va a producir el sonido. Entonces, la diferencia está en los sonidos y cómo nosotros vamos a posicionar nuestra lengua, ¿verdad? Dentro de los sonidos. So, that's the way that it works. Y así es la manera en la que funciona, ¿verdad? So, yeah, it will be that one, right? Let's take advantage of the last minutes. This one. Tomamos ventaja de los últimos minutos. Esta. ¿Cómo sería? Tips, ¿verdad? ¿Y esta? Ups. Borro la F y A V S. VS, muy bien. Antes de que continuemos y que paremos la grabación, ¿tienen preguntas de esto ustedes? ¿Tienen preguntas? ¿Saben qué es un hoof? ¿Un hoof? No, No, esta es el casco o la pezuña, ¿verdad? El documento, perdón, sí, puedo mandar. El casco, la pezuña, ¿verdad? Cuando le dice usted, en este caso a los amigos, ya me vas a patear las pezuñas, ¿verdad? Usted dígale, ah, ya me vas a patear las hoofs. Just kidding, ah. ¿eh? También puede ser, en este caso, ¿verdad? Ya literalmente de animales es el casco, el pie de un animal, ¿verdad? La pata de un animal, la uña, ¿verdad? Que tienen los animales, ¿verdad? Entonces, ese es el hoofs. ¿Saben ustedes qué es un elf o elves? No, No, estos son duendes. los duendes, como los duendes de la Navidad, ¿verdad? Los elves. No sé si han visto la película que se llama Elf the Elf. ¿No? ¿Nunca la han visto? You should watch it, No. ¿verdad? De ver. Do you know what are thieves? ¿Saben qué son los thieves?
No, Sí, los teacher. ladrones. Los ladrones, ¿verdad? Esos son los ladrones. Y esta ya la habíamos discutido, ¿verdad? Esta palabra. Sí. Are we fine up Okay. here? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, teacher. Vaya. Entonces, vamos a hacer lo que ya teníamos nosotros planeado, ¿verdad? Que es cortar totalmente la grabación y volver a entrar. So, ahorita voy a terminar esta grabación y vamos a volver a entrar. ¿All right? Yes. Bueno, sí, está Okay. bien. Gracias. Bye.